castigo moral a los que han traicionado el juramento de Chile. Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Estábamos escuchándolo ahí cuando pasó. Estábamos con unos volantes. ¿Te acuerdas a tus sentimientos en este momento? Sí, a mí me... Estábamos con unos holandeses, habían unos chicos, unos seminaristas holandeses aquí. Con ellos estábamos. Lloramos todos. Allende, a pesar de haber sido, como decían, que era aristócrata, pero que era un político que él entendía a su clase, a la clase obrera. Tenemos la pretensión, y eso sí que lo voy a decir con modestia, estar creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas que son el camino de la revolución. Y nosotros lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, que hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo. El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile se transforma en el escenario de una de las últimas batallas de la Guerra Fría. Hoy, el presidente Salvador Allende tiene intención de pronunciar un apasionado discurso para evitar el inminente golpe de Estado. Pero la Operación Amanecer aborta todos sus planes. Son las 6 y 11 minutos de la mañana. Suena el teléfono, me toca contestar la llamada. Por el otro lado del teléfono se identifica el general Urrutia solicitando hablar con el presidente de la República. La respuesta fue que no, porque se había acostado muy tarde y había dado la orden de no ser despertado. No obstante, él me dice de que asume la responsabilidad de despertar al presidente, dado que la situación en el país es grave. En el camino inmediatamente se nos da la orden de ir con el armamento dispuesto, dada la gravedad de la situación. A esa hora sí se había dado la información de que la Marina, en sus maniobras que hacía todos los años, las habían aplazado y se dirigían a Valparaíso, lo que daba inicio, digamos, a un golpe de Estado, como una sublevación de la Marina. Son las 6 de la mañana. La Marina ocupa la ciudad de Valparaíso y detiene a más de 1,000 partidarios del gobierno de Allende. Todo contacto con el mundo exterior queda cortado. Solo una línea de comunicación permanece abierta. A las 6 y 11 minutos de la mañana, el jefe de los carabineros la utiliza para alertar a Allende. El presidente sabe lo suficiente como para preocuparse, pero no lo bastante como para poder evaluar la magnitud del peligro. Se trata de una trampa. Allende acude al Palacio de la Moneda. Toda la ciudad de Santiago aparece envuelta en una calma engañosa. El ejército espera hasta que Allende está dentro del palacio. El centro de la ciudad queda incomunicado de los suburbios en los que reside la clase trabajadora. Una vez dentro de su despacho, Allende reúne a sus compañeros más cercanos, varios ministros, unos amigos y 20 guardaespaldas. Nos plantea que políticamente había que dar una lección, había que levantar una bandera y darme un ejemplo. Nos da la oportunidad de que aquel compañero que quiera irse, se vaya. Nos miramos todos, ninguno se fue. Esta es la última fotografía del presidente. Lleva un Kalashnikov, un regalo de Fidel Castro.
Allende espera la ayuda de las unidades que considera leales que se encuentran a las órdenes del comandante jefe Augusto Pinochet. Está completamente convencido de la lealtad de Pinochet, hasta que a las 8:32 de la mañana oye la proclamación de la Junta Militar. La proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, General, Director General de Carabineros de Chile. Hasta el último, Allende decía, ubíqueme, decía Pinochet, ¿cómo puede si yo sé que está conmigo esto? No escuché, si lo decía antes en la mañana, y cuando le dijeron, no está con usted, casi ahí se desarmó. El hombre que había defendido la visión de una democracia socialista ahora se encuentra en el palacio totalmente solo y rodeado por 4.000 soldados. Nadie acude a ayudarle. Los guardias del palacio abandonan sus puestos. Allende decide pronunciar un discurso de despedida y establece una llamada telefónica con Radio Magallanes. Y fíjese, no lo veo nunca, Salvador, con casco, con el teléfono así doblado y haciéndole, cubriendo, porque era el último contacto y no se estaba seguro de que esas palabras fueran recibidas en Radio Balmaceda, creo que era, ¿no? Magallanes. Sí, yo estaba ahí con Salvador. Eso, le reitero, forma parte de mi grande orgullo haber estado presente cuando... Porque ese discurso fue sin pauta, sin nada, fue una cosa que le salió a Salvador del fondo. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre digno que fue leal a la lealtad. ¿Cuánto falta, creen ustedes? ¿Ah? 600.000, y ese compañero, yo lo que he dicho por radio. Bien, está bien. No felicito. La compañera lo había dicho primero, ¿ah? ¿Eh? Así que, fíjense una cosa. En primer lugar, dos personas, de las que están aquí, han contestado. El resto se quedó callado. Lo cual significa que lo que he dicho 50 veces han sido. No se lo han aprendido, no se lo han metido en la cabeza o no lo han oído. Y después se quejan, y después pierden las elecciones. Ni siquiera oyen los discursos, no los discuten y no se les meten las cosas en la cabeza. ¿Hasta cuándo diablo van a seguir así? No le gustaba estar entre la masa. Se sentía muy incómodo entre la gente. Le gustaba hablar con las masas y era capaz de hablar con las masas. Pero su entorno era la burguesía. Le gustaba tener a mujeres de la clase alta como amantes. Y le gustaba beber el mejor whisky del mercado. Nunca bebía whisky del barato.
Le gustaba navegar en su pequeño barco los fines de semana. Le gustaban las mujeres guapas de buena estampa. El 26 de junio de 1908, Salvador Allende nace en Valparaíso. Su padre, un abogado rico, le educa en el espíritu humanista de los francmasones. De muchacho a menudo visita el taller de un zapatero anarquista del que aprende las teorías revolucionarias de Marx y Bakunin. Salvador se convierte en campeón nacional de natación y de decatlón. También se hace popular como boxeador y como ladrón de corazones. Ya de niño sabía lo que quería ser de mayor: presidente. En 1933, el joven doctor Allende ayuda a fundar el Partido Socialista de Chile, lo que le obligaría a abandonar la medicina. Políticamente lucha por la solidaridad entre todos los partidos de izquierdas para que se opongan a los fuertes conservadores. Sus camaradas se burlan de él diciendo que es Lenin vestido de traje. Allende lucha para sobrevivir y para ello realiza disecciones y visitas médicas a domicilio en los barrios bajos de la ciudad. Allí es donde llega a conocer el otro Chile, el Chile de los rotos, como desdeñosamente llaman a los menos favorecidos los de la burguesía. La misión política de Allende se ve influenciada por sus experiencias como médico. Solo el socialismo podrá liberar a la gente de su miseria. En Magallanes, los pastores que trabajan en las enormes granjas de ovejas y los trabajadores del matadero organizan una colecta para que Allende pueda realizar un viaje de campaña por el sur del país. Allí, en 1945, Allende es elegido senador y promete que cuando sea presidente, el país pertenecerá a los trabajadores. En 1970, tras cuatro intentos, Allende consigue el 36,3% de los votos y es elegido presidente gracias a la derrota del Partido Demócrata Cristiano. Se convierte en el primer presidente marxista libremente elegido en la historia de la humanidad. Su coalición de socialistas, comunistas, socialdemócratas y cristianos de izquierdas recibe el nombre de Unidad Popular. Los partidos de izquierdas de todo el mundo están rebosantes de alegría. El socialismo y la democracia son compatibles. Durante los primeros meses de mandato de Allende, los salarios suben un 25%. Es una fiesta para los menos favorecidos y los ricos empiezan a hacer sus maletas. Esto es Chuquicamata, la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo, propiedad de la empresa norteamericana Anaconda Copper Company. Allende la nacionaliza sin dar ninguna compensación. Otras 90 grandes empresas chilenas también son expropiadas. Sin embargo, unos meses más tarde consiguen generar solo déficit. Los mandos del partido no tienen la menor experiencia en cómo llevar los negocios. El gobierno de Allende, de acuerdo con sus respectivos sindicatos, los sindicatos manejados por los socialistas o por los comunistas o por el MIR, bueno, hacían una huelga, paralizaban la industria. Entonces el Ministerio del Trabajo decretaba la reanudación de faenas y nombraba a un administrador de la empresa, un interventor socialista. Eso se llamaron los resquicios legales. Nosotros denunciamos eso como una cosa absolutamente contraria a derecho, un fraude al derecho. Los trabajadores se hacen con las riendas de cientos de empresas en contra de la voluntad del gobierno. Los trabajadores del campo, por la fuerza, toman posesión de tierras de labranza. Su lema es: al infierno con los ricos. El pánico se desata entre la clase media. Allende ya no es capaz de controlar a aquellos espíritus que él mismo convocó. No tuvimos fuerza suficiente para derrotarlo. ¿Me entiendes? Entonces se fue creando y eso favoreció. Ayudó al juego de la derecha. Entonces se fue deteriorando la correlación de fuerza, porque para hacer la revolución, para llevar adelante el cumplimiento del programa de la Unidad Popular, se requería la mayoría del país. Eso está claro. La mayoría la tuvimos al comienzo, con el apoyo demócrata cristiano, después aún sin el apoyo de los demócratas cristianos en los primeros meses del año 71. Pero después se fue deteriorando.
En diciembre de 1971, Fidel Castro es invitado a hacer una visita oficial de 5 días y se queda 3 semanas. Estaba el auge de la Revolución Cubana, había muchos deseos, quizás, y tentaciones, además, para más de alguno, de creer que la vía insurreccional, por ejemplo, era una respuesta adecuada. Había surgido la teología de la liberación, y mi padre siempre antepuso decir: no, en Chile tenemos una vocación civil, democrática, una tradición, nuestro parlamento, nuestro funcionamiento ininterrumpido. Entonces él siempre consideraba que el mejor y el único camino para las reformas profundas eran solamente en democracia y en pluralismo. O sea, él supo adelantarse a su tiempo, o supo ir en contra de la corriente que había en ese tiempo, digamos, porque era un poco el aire revolucionario. Fidel Castro critica la debilidad ideológica de la revolución chilena, y eso anima a la oposición de los radicales de izquierda a actuar contra Allende. Sí, ese ya fue el colmo, porque venía por 4 o 5 días, y creo que no hayan que hacer con él, porque Fidel Castro es un hombre muy especial, ¿no? Ahora, a medida que está viejo, se le han ido ablandando. Pero le gustó tanto acá que se quería quedar y no hayan dónde mandarlo, dónde entretenerlo. Y eso causó e impulsó más todavía que cómo un gobernante extranjero lo atendía en tal forma. El general Palacios, el día del golpe de Estado. Su regimiento acorazado número 2 es el que tiene la misión de atacar el Palacio de la Moneda. El ultimátum expira a las 11 de la mañana. Los 20 guardaespaldas del interior del palacio y los 8 tiradores situados en el tejado del cercano Ministerio de Trabajo mantienen a todo un ejército bajo control. Los guardaespaldas de Allende idean un plan de fuga, pero Allende se niega a seguirlo. Su amigo, el periodista Augusto Olivares, se suicida. Cuando el presidente ordena, digamos, que nos guarezcamos del bombardeo, nos encontramos en el pasillo donde íbamos a estar todos juntos, el presidente de la República y yo. Nos encontramos solos. Es en ese momento cuando él se aproxima a mí y pone su cabeza en mi hombro y llora la muerte de su amigo, el periodista Augusto Olivares. En ese momento me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueran los 3 comandantes de izquierda a pedir notición al presidente. Me gusta ahí que este gallo es chueco. Pues se puede caer al rey la cosa. Si él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregarse a los 3 comandantes en jefe. O sea, quiere decir que a las 11, cuando lleguen los primeros pericos, ahí hay que lo que va a pasar. A las 11 en punto se van a perder. Allende no se rinde, pero decide negociar telefónicamente para que las mujeres, incluyendo 2 de sus hijas, Beatriz e Isabel, tengan permiso para abandonar el Palacio de la Moneda. Uno siente como casi una traición, ¿no? Uno lo que desea es permanecer. Entonces tuvimos varias veces una discusión, porque él nos decía que teníamos que irnos, y nos decía a mi hermana, a mí y a otras mujeres que estaban allí, secretarias, asesoras, en fin, periodistas. Pero no queríamos, porque uno se siente mal, uno quiere permanecer. Pero al final nos dimos cuenta que lo estábamos angustiando, así que optamos por hacerle caso. Entonces él personalmente nos acompañó hasta Morandé 80. Ahí nos dimos un abrazo sin palabras. Yo creo que ahí sobran las palabras. Pero yo reconozco que ese abrazo fue emocionado, pero yo nunca pude pensar que esa iba a ser la última vez. La guerra de los burgueses chilenos contra Allende empieza un año antes del golpe de Estado, en octubre de 1972. Y en protesta contra las expropiaciones, los camioneros, los médicos y los hombres de negocios organizan una huelga general que paraliza todo el país. Allende negocia con la Asociación de Empresarios y rechaza cualquier medida obligatoria. Él nunca tomó el mando
de sus fuerzas, por eso le digo, se le arrancó la situación, perdió el control de la situación y se produjo el descarrilamiento del país, porque a todo esto no eran cosas inofensivas, se estaba destruyendo y se destruyó la economía de Chile. El coste de la vida sube un 163% en 1972. Todas las empresas nacionalizadas operan con pérdidas. El Estado imprime dinero y la inflación asciende a alturas de vértigo. Debido a la huelga de empresarios de octubre, los suministros quedan bloqueados por completo. La economía es de tiempos de guerra. ¿Qué es lo que había? El proceso, esto lo llevamos los civiles. Eso fue cierto. Los civiles con los paros de octubre y los paros de agosto. Son las dos, julio-agosto, digamos, fin de agosto, que son las dos fórmulas en que hace decaer al gobierno. La derecha política crea una organización terrorista, Patria y Libertad. Las bombas y los asesinatos desestabilizan el país. Participé en Patria y Libertad, pero no como miembro. No participé, pero no como miembro de la Patria y Libertad. Esa fue una cosa que también son cosas del momento que hacen necesario crear organismos. Hay otro más que creó el Partido Nacional. Pero era un organismo de terror también. Sí, Patria y Libertad. Claro, Patria y Libertad. ¿Y usted estaba de acuerdo con el terror, con la violencia contra el gender? No, en ese aspecto no. Nunca me ha gustado la violencia, de ninguna manera. Nunca me agradó la violencia. Pero uno de pronto tiene que participar en ella. Si alguien me ataca a mí, yo tengo que defenderme. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Allende designa a algunos generales para que ocupen cargos en su gabinete y promete devolver las empresas ilícitamente expropiadas. El comandante en jefe Carlos Prats es nombrado vicepresidente como símbolo de la esperanza para la reconciliación nacional. En diciembre de 1972, Allende viaja a Moscú. Supuestamente su gran hermano le va a echar una mano. Sin embargo, el KGB se opone. Por eso la opinión nuestra de inteligencia era que este proceso está condenado a morir. Porque Allende, que era un demócrata químicamente puro, como decimos nosotros, que él estaba absolutamente en contra de cualquier procedimiento de carácter dictatorial, de mano fuerte, de mano de hierro. Él se atenía a los procedimientos democráticos desde el principio hasta el fin. Nosotros estamos seguros, por la experiencia de otros países, que con este idealismo de Allende era imposible mantener el régimen interno del país. Brezhnev se mantiene firme en su decisión. Nada de dinero para Chile. Tras las negociaciones, Allende le comenta a su médico: tengo un puñal clavado en la espalda. Allende dice: y ahora, señor Brezhnev, yo quiero hacer una solicitud. La solicitud del condenado a la muerte. Brezhnev levantó la jefa
Pues, ¿cómo? Se sorprendió. ¿Qué solicitud del condenado a la muerte? Él dice, es que dentro de pocos días termina el plazo de créditos, créditos cortos, que habían dado a Chile una suma alrededor de 80 millones de dólares. Y si nosotros no estamos en condiciones de devolver esta suma en pocas semanas, entonces Chile será anunciado como un país en bancarrota, ¿sí? Y pierde todo su prestigio. Allende estuvo por retirarse abruptamente de su visita que hizo a Moscú. Hubo un momento en que dijo, me retiro. No, si aquí no se da nada. En definitiva se queda, pero tampoco obtuvo nada. O sea, el apoyo de la Unión Soviética fue exclusivamente un apoyo solidario. Que las palabras en este caso sirven poco. El embajador Anatoly Dobrynin informa a Henry Kissinger. La Unión Soviética no va a ayudar a Allende. No quiere una segunda Cuba ni un nuevo conflicto con los Estados Unidos. Ninguno de los superpoderes tiene necesidad del socialismo libre de Allende. La administración Nixon quiere deshacerse de Allende aplicando presión tanto política como económica. Sin embargo, da orden a la CIA de participar activamente en la planificación del golpe de Estado. Según Henry Kissinger, Allende ya no supone una amenaza. Kissinger tenía su propia y privada explicación a esta postura. Según él, fue su exitosa tarea diplomática con los soviéticos lo que convenció a Moscú y al Kremlin para que abandonaran a Allende. Lo que Kissinger no sabe es que Brezhnev le promete a Allende, a puerta cerrada, armas para apaciguar a las fuerzas armadas. Allende trata de acariciar la pata del tigre para que no lo mordiera. Pero el tigre, de todos modos, lo va a morder. Él mandó a Pinochet aquí a Moscú para buscar armamento para el ejército. ¿A Pinochet? A Pinochet. Pinochet estuvo aquí. ¿Seguro? Seguro. Fue firmado el convenio sobre el envío de armamentos. ¿En 73? 73, al principio. Se le concedió el crédito de 100 millones de dólares para eso. En el momento, eso yo no lo sabía, ni tampoco lo supo inteligencia, porque era un acuerdo secreto entre dos organizaciones militares. Supe de fuente segura que ya estaban en el mar los barcos con el armamento soviético. ¿Qué armas? Armas eran de diferente tipo, pero habían tanques, había artillería y había bastante municiones para ellos. Es decir, que ya estaban en el camino. Entonces fue cuando yo personalmente escribí varios documentos de carácter de urgencia al gobierno, pidiendo que separaran esos envíos y que viraran los barcos que iban en dirección a Chile a otros destinos, porque ya el golpe de Estado era inminente. Allende no recibe las armas de Moscú. Esto consolida la situación de los conspiradores dentro del ejército. Pinochet es un obstáculo peligroso para sus planes. Se le conoce como el sirviente fiel de Allende. Pinochet se sumó en el último minuto al golpe, y se sumó lleno de dudas al golpe, y se sumó con tantas dudas que mandó la familia a la frontera con Argentina. O sea, no, es un personaje ambiguo y shakespeariano, y en definitiva, por lo mismo que tenía cargo de conciencia, pasó a ser el más duro de los golpistas, el más brutal de los golpistas, el más criminal de los golpistas. Enseguida una comunicación al señor presidente de la República. Then a communication to the Mr. Allende. Para que entregara el mando de la nación sin derramamiento de sangre. So he will relate the power without any loss of blood. Sin embargo, el señor Allende se negó a aceptar esta proposición. But Mr. Allende refused this proposal.
A las 11:52 minutos de la mañana, el Palacio de la Moneda comienza a ser atacado con misiles por bombarderos Hawk Hunter durante 21 minutos. En un momento determinado la situación era irrespirable y el presidente le dice a aquellos que se sentían más afligidos para respirar que se pusieran boca abajo, que era el lugar donde se conservaba más el oxígeno. Y creo que los acontecimientos como se presentaron ese día, la desunión de la Unidad Popular, que era el sector político fuerte que lo apoyaba, nunca se pusieron de acuerdo en resolver los problemas, digamos, que existían. Y eso evidentemente lo llevó a tomar la drástica decisión. Pero él de ahí no iba a salir vivo. El 8 de septiembre, tres días antes del día final, Allende celebra en su finca campestre el cumpleaños de su hija Beatriz. Ángel Parra canta una canción que iba a resultar profética. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si una negra amenaza se cierne sobre ti, si 10,000 asesinos disparan contra ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si la guerra tu patria parte en dos, si la muerte se lleva tu primer amor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y había un ambiente de caído, un ambiente, yo diría, incluso la iluminación era triste, a pesar de ser una fiesta de cumpleaños. Y cuando llegamos nosotros, don Salvador se paró y vino a saludarnos, dejó de jugar y dijo, qué bueno que vinieron, esto hay que alegrarlo un poco. Estaba muy... muy triste y muy, ¿cómo decirte? Se notaba que tenía un diálogo consigo mismo, ¿no? Estaba enfrentando un momento final, o sea, era como ver un personaje de una tragedia griega. Yo creo que todos éramos, y no nos dábamos cuenta, pero él sí era. Yo pienso que los vientos revolucionarios nos hicieron mal, Y que ese costo lo pagó todo Chile. Aquella noche Allende le dice a un amigo, tal vez no hemos entendido el ritmo de este país después de todo. Se dispone a organizar la retirada. Y Allende veía que ya era, la cosa ya no tenía solución y que era preferible perderla en un plebiscito. Si la perdamos el gobierno en un plebiscito. Para evitar el derramamiento de sangre. Ese era el final. El trágico 8 de septiembre, los dirigentes del Partido Socialista informan a Allende de su decisión. No al diálogo, no al referéndum. El partido de Allende quiere un enfrentamiento. Nada más desquiciador. No hay caos más profundo y más hondo que una guerra civil. Si ella se provocara, aunque la ganara el pueblo y el gobierno, siempre perdería el pueblo, el gobierno, y lo que es peor, perdería el país. Una guerra civil en Chile no solo significaría quebrar, desde el punto de vista social, la convivencia nuestra, en donde padres a hijos se enfrentarían hermanos a hermanos o hermanas, en donde además la politización ha llegado a nivel tal que prácticamente el país está tangencialmente dividido en dos sectores. Allende le pide al cardenal Silva Enríquez que haga de mediador. El 17 de agosto, el cardenal invita a Allende y al presidente de los demócratas cristianos, Patricio Aylwin, a su casa. Es la última oportunidad. Nosotros pensábamos que la solución era un plebiscito. Y en eso nos jugamos hasta el final.
Allende también propuso. Allende estuvo dispuesto a eso, pero sus partidos no le dieron el acuerdo. En esa conversación en casa del cardenal hablamos de estas cosas. Merecía ese calificativo de tragedia griega. Porque era un diálogo de sordos. Yo no creo que nadie quisiera realmente destruir la democracia. Pero los hechos fueron produciéndose de una manera muy dramática y condujeron precisamente a destruir la democracia. Los demócratas cristianos llevan el diálogo con poco entusiasmo. Su ala derecha se ha aliado con el Partido Nacional. Su antiguo presidente, Eduardo Frei, aún rencoroso por el éxito de Allende, está ansioso por ver la derrota de este. Los partidos democráticos y los obispos de la Iglesia Católica Romana decidieron que el país iba a quedar totalmente arruinado si no se hacía algo. Entonces hablaron con los generales. Patricio Aylwin fue uno de los que se volvió hacia las Fuerzas Armadas y les dio su aprobación. Él estaba al frente del Partido Demócrata Cristiano. Mis peores enemigos, dice Allende, están en mi propio partido. Los socialistas, dirigidos por Carlos Altamirano, rechazan cualquier diálogo al considerarlo una capitulación. Quieren mantenerse en el poder por medio de las armas. Dos días antes del previsto para el golpe, el día 9 de septiembre, Altamirano dice en uno de sus discursos: «Somos la vanguardia del proletariado, estamos preparados para resistir cualquier golpe. Chile se va a convertir en un nuevo y heroico Vietnam». Y el 9 usted hace este famoso discurso en que no echando benzina, no. ¿Ah? Echando benzina sí, a sí. Las llamas. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Si usted quiere echando benzina, pero el discurso prácticamente no se ha leído porque dado la falta de honestidad en la vía pública de las comunicaciones en Chile, nunca fue publicado el discurso. Nadie conoce el discurso. Nadie ha leído ese fue discurso. Fue transmitido por radio. ¿Ah? Fue transmitido por radio. Pero bueno, los discursos que producen efecto son los que se leen, no en un determinado momento y por una radio. No hay un proceso histórico de alguna trascendencia que no entrañe un alto nivel de locura, de irresponsabilidad y sobre todo de utopía. En junio de 1973, los conspiradores empiezan a reunirse en la casa del abogado Gamboa, en el exclusivo barrio de Locurro, para planificar el golpe de Estado. Generales de ejército, no había más de 5 o 6 de la Fuerza Aérea, había otros tantos, y iban civiles a la reunión de la casa de Gamboa. ¿Civiles representando qué? ¿Partidos? Partidos, sí, sí. Partidos. Partidos y su idea política contra, incluso de la Democracia Cristiana, que era la mayoría. Sí, eso es lo divertido. ¿Y el general Pinochet? Y el general... eso lo dijo usted. No, yo, es una pregunta. ¿En qué facción era él? Si me pregunta a mí... Para nosotros los que estamos bien metidos en el asunto, era dudoso porque trabajaba muy bien su posición. Él en su libro dice que él estaba preparando. Eso a lo mejor lo preparó por su lado, nosotros nunca lo supimos. El 29 de junio ya se produce un pequeño golpe de Estado organizado por el coronel Soper de la extrema derecha. El general Prats y el general Pinochet se enfrentan a los tanques del rebelde. Cuando Prats renuncia a su puesto como jefe supremo de las Fuerzas Armadas en el mes de agosto, Allende nombra a un sucesor, Augusto Pinochet. Jugaba así su última carta. El ejército queda dividido. ¿Qué habría que hacer en vista del caos y del colapso del Estado? ¿Deberían los generales volver a unirse al gabinete de Allende y compartir el poder con él? Esta solución es la que la CIA considera más favorable. La mayoría de los oficiales quieren deshacerse de Allende, aunque para ello tengan que violar la Constitución. La burguesía del Parlamento impulsa al ejército a ponerse manos a la obra.
a nosotros, a los oficiales, yo no era general entonces, yo era coronel, nos tiraban maíz, igual que las gallinas, así, maízito, porque chiquito, porque éramos unas gallinas. Pues. O sea, éramos sin pantalones. El 9 de septiembre, la Marina toma la iniciativa. El almirante Merino envía un mensajero a Santiago para informar a Augusto Pinochet de sus planes. Por si se diera el supuesto de que el comandante en jefe se negara a tomar parte en el golpe de Estado, los rebeldes ya habían designado a un sucesor en su lugar, el general Torres de la Cruz. Pinochet cede ante la presión. Merino le mandó con este almirante la carta que le dice Augusto: si tú no la firmas, te comunico que la Armada de todas maneras va a la operación. Y lo firmó. Es el mismo día en que Pinochet hace una visita a Salvador Allende. Es domingo. Aún quedan 2 días para el golpe. Allende se dedica a elaborar su discurso en el cual anunciará el referéndum. Aún hay tiempo para una solución política, pero el general, a quien sus camaradas llaman el zorro, ha dado su palabra de honor. Es el acto final de la tragedia. Y el lunes Salvador llamaba a plebiscito y se acababa el peligro de golpe, de masacre, como decía Chicho. Entonces lo importante es que entre la mucha gente que fue a Cañaveral el domingo, fueron 2 generales de civil, el general Pinochet y el general Bonilla. No, perdón, no se llamaba Bonilla, Urbina, general Urbina, a expresarle al presidente su solidaridad y su preocupación por lo que estaba. Y Salvador les informó que al día siguiente iba a llamar a plebiscito y que entonces el pueblo iba a decidir. La mayoría decía que si no, que no fuéramos, no íbamos. Recibió elogios de parte de los 2 generales. Y Pinochet le pidió a Allende, es decir, luego primero lo felicitó por la decisión. Le reitero, el llamado plebiscito estaba hecho. Y le pidió que, por razones internas del ejército, el plebiscito no lo llamara el lunes en la mañana, sino el día miércoles. Y Salvador aceptó. El problema es que entre el lunes y el miércoles estaba el martes. Salón Independencia es uno en que a un lado está el cuadro sobre el caso muy bonito, y veo en el sillón rojo el cuerpo del señor Allende así acostado y con la metralleta que le regaló, porque lo vi en la placa, el Fidel Castro. Prácticamente se destapó los sesos, usted le veía la cara hinchada hacia acá, casi intacta, a tal extremo que yo no lo reconocí, yo lo conocía muy poco, yo había estado muy poco con él, y lo reconocí por un reloj fabuloso que tenía, que no sé quién se lo regalado, que lo tenía en la muñeca. Avisé por la radio, misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. ¿Asesinato o suicidio? Durante años se extendió la leyenda de que Allende había muerto en combate, un mártir como lo fue el Che Guevara, pero de hecho ya estaba muerto cuando el ejército irrumpió en el palacio.
12 de sus fieles seguidores fueron testigos de su muerte. Uno de ellos habla después de 30 años de silencio. El presidente de la República, junto a varios colaboradores que habíamos ahí, se sentó y puso el fusil de él entre las piernas. Y se apoyó su mentón en el cañón del fusil. Él empezó a, bajo la mano, se agarró del guardamonte del fusil y en un momento determinado presionó el disparador. Eso ocurrió en el lado derecho del presidente de la República. El fusil lo tenía apoyado aquí. ¿Y lo anunció? De ahí, no anunció nada, no dijo absolutamente nada. Fue inesperado para Inesperado usted. Completamente. Todo el mundo se quedó, digamos, frío ante esa situación. ¿Y usted lo vio? Yo lo vi. Y los que estaban ahí conmigo también lo vieron. Esta es la misa de acción de gracias que organizan los vencedores. Porque esto fue aplanado de un viaje. Fue con un costo mínimo de vidas, absolutamente mínimo. Sin embargo, nos cobran como si fuéramos como los 100 millones de muertos de la Unión Soviética. No son nada comparado con los 1000 muertos nuestros, ¿entiendes? La tragedia de Chile aún no ha terminado. Hoy siguen apareciendo en fosas comunes cuerpos sin vida de los seguidores de Allende asesinados. Solo tienen reposo en el muro que se ha erigido como homenaje a los desaparecidos. Hasta el día de hoy, sus asesinos siguen sin ser condenados por ello. Yo esté por el suicidio, pero yo creo que fue, él lo pensó muy bien. Yo creo que fue que dejó una lección. Yo creo que Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, dice por ahí en un verso: creyeron que lo mataron y lo que hicieron era enterrar una semilla.